Hola amigos, la Crónica del Quindío sigue recorriendo las calles y hoy 28 de diciembre hablaremos con la gente sobre las inocentadas que le han hecho a Armenia. Acompáñenme. ¿Cuál cree que es la mayor inocentada que le han hecho a Armenia? La mayor inocentada que le hicieron a Armenia este año fueron los depósitos nuevos de basura que supuestamente son para reciclar. Y cuando viene el camión de la basura, sube la plataforma y cogen todos los tarros y los echan así tal cual al camión de la basura. Entonces esas plataformas no sirvieron para nada, esos depósitos no sirvieron para nada. La mayor inocentada que nos han hecho acá en Armenia es el escogido ese alcalde que tenemos en estos momentos. La mayor inocentada es que todos se lo roban acá en el departamento del Quindío, en Armenia, los grandes políticos que tenemos. La mayor inocentada del año es creer que el Quindío iba a caer en la A, pero como Ángel no deja, esa fue la más dura que nos dieron, la inocentada más grande del año fue esa. Me quejo de la inocentada de la Plaza de Bolívar, mantiene abandonada, no la arreglan sino cuando va a llegar un personaje político. Y para mí la mayor inocentada que le han hecho al pueblo colombiano y al departamento del Quindío es prometerle situaciones de que van a acabar con la corrupción a nivel del país. Si se acaba la corrupción, pues precisamente mejora lo del país a nivel económico y la fomentación de empleo, que es lo que hace falta en más de un departamento. La mayor inocentada del municipio de Armenia fueron unos 60 mil millones de pesos que se sacaron en empréstito para el municipio de Armenia.